La Fundación del Valencia se pone en contacto con nosotros. Nosotros somos también una fundación que nos dedicamos a intentar ayudar a niños que pertenecen a familias desestructuradas para que vayamos a competir a San Petersburgo en un torneo que es proceso para orfanatos, con lo cual nos viene de maravilla. Esto nace en el mes de marzo de este año. Hacemos un viaje a San Petersburgo a visitar a un distribuidor que tenemos a través del Ministerio de Deportes y Peter Victoria. Organizan este evento con orfanatos rusos para hacer este torneo. Están invitando a otros países, sabiendo que somos proveedores oficiales del Valencia Club de Fútbol. Nos propusieron que trajéramos un equipo de la Fundación del Valencia, buscábamos un orfanato. La Fundación propuso San Vicente Ferrer para crear este equipo. Para nosotros es un gran orgullo de trabajar con el orfanato, que para nosotros es muy buen proyecto, que vosotros podéis viajar hasta San Petersburgo para participar en esta competición. El Valencia quiere hacer más. Estamos trabajando a muchos niveles porque somos el actor social lo más importante aquí en Valencia. Enhorabuena a vosotros todos y hay que disfrutar. We are very happy to support you with a little gift from us for this trip. I hope you enjoy the visit. Play good football? Yes. Yeah? Este sueño es posible gracias a un buen equipo que se ha formado, al Valencia Club de Fútbol, a la Fundación del Valencia y a nuestros sponsors, que son Café Silvestre y Leleman. Estamos muy agradecidos a todos y vamos, esperemos dejar bien alto el pabellón, bueno, y sobre todo lo que nos toca ahora, ¿no? El intentar poner también de nuestra parte, el disfrutar y el pasarlo bien también allí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? Привет. Sí, привет. ¿Cómo estás? Yo soy de una ciudad que se llama Nizhny Novgorod, que está a 600 kilómetros de Moscú. Si vais en diciembre es posible que pilléis igual como máximo menos 20 grados a lo mejor, a menos 15, por ahí, así que más os vale abrigaros bien. Y para eso uno para cada uno, ¿vale? Es pasiva, se dice gracias. Nos llamaron, nos sacaron fuera del comedor y nos dijeron que íbamos a ir a Rusia. Entonces nadie se lo creía, entonces cuando vinimos aquí era verdad. Nos dijeron que teníamos que estudiar y desde ahí los lunes y los miércoles entrenamos como 12 minutos corriendo, pases, paredes, etc. Siempre que vienen niños es una alegría para nosotros, nos hacen preguntas divertidas siempre, nos lo pasamos bien. Todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles deberíamos hacerlo y cualquiera del vestuario que habría encantado. Darles las gracias por venir también, que para mí también es una buena lección de su humildad y bueno, espero que disfruten del viaje y que les vaya muy bien. ¡Viva Valencia!